Medellín cuenta con multitud de cámaras de alta tecnología, de diferentes aspectos. Se encuentran las cámaras de vigilancia, que son los domos que encontramos en toda la ciudad, puestas estratégicamente para disuadir, evitar, prevenir y dar un marco como de seguridad en el entorno del ciudadano. Se encuentran las cámaras que tiene el halcón, el helicóptero que está sobrevolando nuestra ciudad diariamente, cámaras con alta tecnología, con visor nocturno, con cámara con rayo láser, con anclaje a placas y que cuenta con un radio de acción de 10 kilómetros a la redonda. Todo lo ve absolutamente. Se encuentran las cámaras de LPR, que son las de reconocimiento facial, las reconocimientos de placas, y vienen las cámaras estratégicas puestas en puntos especiales de la ciudad. Medellín siempre a la vanguardia en tecnología, en seguridad, en temas específicos de buena convivencia, ha implementado este sistema integrado de emergencia y seguridad, se llama CISM, Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad Metropolitano, con el fin de prevenir, evitar, controlar la cuestión de hurtos, homicidios, marchas, dar seguimiento a eventos de ciudad. Entonces es importante que el ciudadano de bien se sienta que está siendo respaldado, que está siendo cuidado y que los malhechores sientan más fácil el temor andar en una ciudad donde están siendo vigilados, captados siempre por cámaras. Imágenes susceptibles de alto contenido sensible por lo de la ley de datos personales. Entonces son datos que no son abiertos al público en general. Sí se puede acceder a ellos. Si el ciudadano de bien cae en un atraco, en una falta de seguridad, tiene algún problema, puede pedir ante la Alcaldía de Medellín por el mecanismo de PQRS solicitar el por qué está solicitando el video y la grabación exacta del momento en el que ocurrieron los hechos. Se puede también ante el juez de control de garantías, ya en la parte como de defensa, el juez de control de garantías exige que se aporte como elemento material probatorio y que se someta a cadena de custodia. Esto es muy importante porque es información sensible y no puede ser dada a cualquier clase de público. Al hacer la queja por parte de petición en la alcaldía, debe de estar muy bien respaldado con un número único criminal de noticia criminal o SPOA, que es la, después de la denuncia se hace un requerimiento por este medio y se aportan las pruebas. Se explica muy bien por qué y para qué se necesita el momento exacto. También en temas de movilidad, un juez en la parte de lo civil puede solicitar el fragmento exacto del hecho de un accidente, de un hecho que haya involucrado alguna anormalidad. La norma dice que deben de estar colocadas en puntos estratégicos, donde quede muy bien la resolución, la imagen, donde no haya duda de que la persona enfocada o la placa enfocada sea realmente la que corresponde. Entonces lo importante es que estén libres de vandalismo, colocadas en puntos estratégicos y donde en este momento están colocadas en las zonas, por decir, calientes de la ciudad, donde están ubicadas estratégicamente para como formar un anillo de seguridad y bloqueo. Estamos siendo vigilados generalmente en el día y en la noche con el helicóptero Halcón, que provee este tipo de reconocimiento en cámaras, las de reconocimiento facial que están implementadas ahora. Estamos a la vanguardia en la ciudad.
que debe de sentirse el malhechor más fácil intimidado, porque ahora esta cantidad de elemento material probatorio es lo que se ha permitido judicializar, individualizar a los bandidos.